El mundo ha cambiado y sin embargo aquí seguimos ocultándonos a plena vista, pero cuidándonos en secreto, esperando, protegiendo. He sido testigo de lo que su ingenio es capaz y aunque somos de mundos diferentes, al igual que nosotros, sabemos que quieres competir de nuevo. Yo soy Optimus Prime y envío este mensaje a todos los robotistas que aún no han participado en RoboJam. Aquí estamos y estamos esperando. ¿Aló? Soy Homero Simpson y estoy aquí, quién sabe dónde. Estás en el centro de control de RoboJam. Bullen y Kurt no lo van a creer cuando les diga que voy a estar en RoboJam. Y tienes motivos para estar emocionado, Homero. Incluso un panzón como tú puede participar. Si deseas, nos puedes acompañar a la próxima competencia ahora a las 5. Sí, así que son las 5. Vámonos. Mi reloj dice las 3, 4, 5. ¡Vámonos! Bienvenidos amigos de nuevo, este es Eduardo Restrepo, Mr. Roboto, hablando el día de hoy, acompañando en RoboJam Bolivia. Bueno, primero que todo queremos darles las gracias a todos los que nos están viendo en este momento. Por favor, por ahí compartan la señal, den like, por favor también, mensajes en el chat, ¿no? Lo trataremos de leer, pues si nos aparece el día de hoy, que el día de ayer tuvimos un poquito de inconvenientes con eso, pero bueno, trataremos de que el día de hoy sí podamos estar con ustedes, poder leer todos los mensajes en vivo y en directo. Bueno, no siendo más, quiero presentar el día de hoy lo que es la categoría Viper Race. La categoría Viper Race es una categoría de robots bípedos, donde son robots físicos, ¿sí? Vamos a tener la categoría donde los robots deben recorrer una distancia de 1.50 m, 1.5 m en el menor tiempo posible. Simplemente para ponerles en contexto, el récord de la categoría se hizo en RoboJam Ecuador y es de 11 segundos. Bueno, vamos a ver si podemos romper récords, es el récord de la categoría, pero igual, tenemos tres robots el día de hoy que van a competir, pero antes de presentar esos robots, vamos a presentar a nuestro organizador, Jorge Calderón, que es el organizador de RoboJam Bolivia. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, es un gusto estar aquí en el segundo día del RoboJam Bolivia. Es sí. Algo emocionante, me encanta ver tanta participación de varios equipos de Latinoamérica. Y pues, nada, desearle lo mejor a los participantes. Y bueno, sé que esta competencia va a tener lo propio, ¿no? Va a ser emocionante y eso principalmente. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Y bueno, te cuento que ha sido una categoría con muchas sorpresas. El torneo en general ha tenido muchas sorpresas. El torneo ha tenido... primero que todo hemos visto muy buenos robots. El día de ayer estuvimos en Bumperbot, por ahí yo estuve siguiendo la transmisión que hiciste tú y bueno, estuvo muy emocionante. Ganó el Robot Cui, que es el robot de la región de aquí de Pasto, de Nariño, de aquí de Colombia. Fue podio colombiano. Robot Cui ganó primero y segundo puesto y el equipo MakerBot de Capitanejo de Santander, de aquí de Colombia, también ganó el tercer lugar. Bueno, y bueno, también tuvimos la categoría Coloring, donde hubo ganó el equipo peruano, y segundo y tercer lugar equipos mexicanos, ¿sí? En Disdrill también hubo por ahí un podio compartido entre México, Bolivia, o sea, México tercer lugar, Bolivia segundo, México primero. Bueno, y el día de hoy ya sí o sí tenemos podio peruano, porque tenemos tres equipos de Perú participando, y para eso vamos a presentar primero a nuestros jueces, que son, vamos a empezar con Eduardo Cruces. Eduardo Tocayo, ¿cómo estás? Hola Tocayo, muy bien, aquí ya súper listos desde la Ciudad de México, pues deseándole el mejor de los éxitos a nuestros participantes. Nuevamente muchas gracias Jorge por la invitación,
Y pues concuerdo con el tocayo, ¿no? Con Mr. Roboto. Pues el torneo ha sido muy interesante y seguramente esta categoría no va a ser la excepción. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, mira que estamos desde puntos diferentes del continente americano. Estamos en México, estamos en Bolivia, en Colombia y nos vamos un poquito más al norte de México, hacia Monterrey, a presentar a Antonio Cortés. Toñito, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación para estar aquí jueceando otra vez más la categoría aquí de Bitbit Race. La verdad, les deseo el mayor de los éxitos a todos ustedes los participantes, a todos los que estén ahorita en la transmisión, que pues dejen ahí sus comentarios, sus buenas vibras para todos los que, a todos los pequeños, ¿verdad? Hay que, todos los ánimos que han de estar, nerviosismo y todo, pero bueno, muchísimo éxito y pues que gane el mejor. Bueno, les cuento que por aquí ya hay mensajes. Dicen, vamos, Magic Zone. Sabemos que Magic Zone va a ganar podio, porque son los tres equipos de Magic Zone. Por ahí les manda muchos saludos a Luciana. Dice, mi bella hijita, bravo campeona. Felicitaciones a todos los competidores. Liliana Vázquez, muchísimas gracias por esos mensajes. Y Gaby dice, saludos siempre tan trabajadores, los admiro mucho. Bueno, muchísimas gracias. Y no siendo más, no siendo más, nos vamos. Entonces, primero vamos a leer, Toño, si nos colaboras diciendo el nombre de los equipos que tenemos, que el orden en el que vamos a presentar los equipos, por favor. Perfecto. Bueno, como primer robot que tenemos aquí es el robot Robbie del Club Magic Zone. El segundo robot es Kiyomi y el tercero es Rebebot. Perfecto, entonces nos disponemos en este momento a empezar la competencia. Al robot Robbie le pedimos por favor que vaya prendiendo su cámara para poner el robot en posición y poder mostrarlo en este momento. Entonces, muchísimas gracias. Y nos vamos entonces en este momento ya con la competencia. Por aquí ya tenemos el chat, todo listo. A ver. Listo, ya tenemos la cámara encendida. Sí, dos dispositivos. Listo, entonces déjame un momentico para que lo pongamos aquí. Perfecto. Recuerda que tienes que esperar a que los jueces digan que están listos. Una vez los jueces digan que están listos, tú cuentas 1, 2, 3 y en el 3 enciendes el robot. Recuerde que primero los jueces deben dar el visto bueno antes de que tú hagas el conteo. Entendido. Listo, jueces, todo suyo. Ok, gracias, gracias Eduardo. Bueno, entonces vamos a hacer el cálculo del tiempo en el cual el robot de Shirley, en este caso, se va a trasladar de un punto a otro. Así que vamos a estar atentos. Por favor, a tu señal, Antonio. Ok, para mí ya está bien al conteo de la competidora. Uno, dos, tres. Y arranca en este momento el robot Robbie. Va muy rápido, va muy rápido, va muy. ¡Oh! Se empieza a voltear hacia el lado derecho. Recuerden la cámara, por favor. Si no podemos ver el robot, no lo podemos calificar. Cámara, cámara, cámara. Ahí lo va a volver a tomar y lo va a volver a poner en este momento. Recuerda, detrás de la línea. Muy bien, empieza el robot Robbie tratando de llegar a la línea de meta. Sin embargo, ese robot quiere salir, es al centro comercial. Parece que se va hacia la derecha. Creo que quiere montar en bicicleta o algo porque quiero que va de paseo el robot. No le falta sino ir de pronto por un vestido de baño y meterse a la piscina. Pero el robot claramente no quiere estar en la pista, quiere salirse. No sabemos por qué. Está buscando es a la dueña. Si la dueña se mueve, lo está buscando y dice, no me dejes aquí solo. Me siento solito. La busca. No vemos el robot. Debes volver a ponerlo porque no lo vemos. No lo vemos. No podemos. No vemos el robot. En la otra cámara. Es En que otra cámara. no, no lo. A ver, Está en la otra chicos. cámara. ¿Sí? Tiene dos cámaras. Ah, Ahí la bueno. competidora. ¿En la otra se veía bien? Listo. Sí, Bueno, en la otra sí. Sin problema, perfecto. sí se ve en la otra cámara. Lo que digan ustedes entonces, chicos. Sí.
Ok, bueno, para mí sí lo completó correctamente. Yo tuve el tiempo de 1 minuto. Eduardo Cruces, ¿cuánto tiempo tú tienes? Para mí también lo hizo de manera correcta. De este lado tenemos 59 segundos. Perfecto. Muy ¿Y bien. Jorge? Ok, del mismo modo, observando la participación, estaba todo bien. Y lo que tengo de tiempo es 1 minuto y 3 segundos. Ok, tomamos el tiempo del medio, que fue un Correcto. minuto. Perfecto. Entonces tenemos 60 segundos exactos para el robot Robbie. Damos muchísimas gracias. Recuerda que todavía tienes dos rondas para mejorar. Entonces ahí ya vamos teniendo en este momento lo que es el puntaje. Bueno, muchísimas gracias. ¿Quién sigue, compañeros? El equipo Kiomi. El robot Kiyomi de Magic Zone. Entonces, preparamos Kiyomi. ¿Estamos listos? Lista. Listo. Perfecto. Entonces, espera un momento. Bueno, Kiyomi, entonces me vas a decir los jurados. ¿Estamos listos, jueces? ¿Todos listos? Todo Listo. listo, Eduardo. Al conteo de la competidora. Uno, fuerte. Dos y tres. Y arranca en este momento el robot Kiyomi, va muy derecho, va a paso firme y seguro. Parece que quiere ir a jugar PlayStation o algo porque se va hacia el televisor. Va en este momento, se va hacia la izquierda. Si lo tocas, debes ponerlo de nuevo en el inicio. No importa, quedó descabezado, no importa, se le perdió la cabeza a ese robot. Ha perdido la cabeza por RoboJam. Bueno, en este momento sigue el robot tratando de llegar a la línea final. En este momento pareciera que quiere más bien jugar Romicube o algo, que lo veo ahí en la mesa de juegos. El robot no parece que querer terminar la carrera. En este momento ya está haciendo, digamos que una curva un poquito Ahora sí. mejor. Vamos a ver si ahora sí lo termina. No, pero ¿por qué? Quédate en casa, no te vayas. Quédate en casa. Pero bueno, el robot está un poquito rebelde. Es un robot rebelde en este Sí. momento. Yo creo que va a cantar la de RBD. Yo soy rebelde. Pero en este momento todavía vamos. ¿Cómo vamos de tiempo, jueces? Estamos con 1 minuto y 24. Bueno, ya en este Bueno, ya. momento estamos tratando de que llegue. Recordemos que mientras que les toca la segunda y la tercera ronda, pueden hacer cambios, pueden hacer ajustes. Ahí claramente hay un desbalance en los motores que deben revisar. Además de que perdió la cabeza, ¿no? El robot quedó descabezado y claramente está haciendo una vuelta ahí medio extraña y aún no ha podido terminar. Bueno, jueces. Tiempo, se acabó el tiempo de este lado. Sí, Tiempo. correcto. Bueno. Vamos a parar el robot para ahorrar baterías. Le damos muchas gracias a este robot por haber participado. Queda con un tiempo de 120 segundos. Le pedimos por favor, Gisela, por favor, para que apagues el micrófono ya en este momento. Muchas gracias. Y en este momento queda, entonces, tenemos al robot. Sigue en este momento de forma temporal. Perdón, por aquí estoy mostrando lo que no es. De forma temporal, el robot Robbie con los 60 segundos que hizo y Kiyomi con 120, ronda no terminada. Entonces, aclaro, para que los robots puedan quedar en podio, deben tener mínimo una ronda válida. Si tiene tres rondas no válidas, así sean solo tres equipos, no quedará en podio. ¿Ok? Entonces, el robot sí tiene podio asegurado porque son solo tres equipos, siempre y cuando tenga mínimamente una ronda válida. ¿Listo? Jueces, ¿quién sigue? El siguiente equipo que sigue es el equipo de Rebebot.
Del Club Magic Zone también. Bueno, le damos las gracias a Gaby Cole por compartir la señal. Por aquí siguen, por favor, sigan con sus mensajes, sigan compartiendo la señal, denle likes y demás. Bueno, ya tenemos, me dicen con qué cámara estamos, por favor, para poder... Sí, está con Rebeca. Con Rebeca. Listo, perfecto. Entonces, en este momento tenemos la cámara de Rebeca y vamos en este momento a tener el robot, Rebebot, y Rebebot va a estar en este momento listo. Jueces. Listo. Bien. Sí, todo listo. Listo, a la cuenta de la participante, entonces. Uno, dos y tres. Y arranca en este momento, Rebebot va de forma muy rápida por medio de la pared, se está guiando, eso está totalmente permitido y en este momento va muy rápido, va por ese récord. Vamos Rebebot, y ha terminado la carrera. Ese es el Usain Bolt de RoboJam. Entonces, cuéntenos, jueces, ¿qué tiempos tenemos? Yo tengo 14 segundos. Wow. Yo tengo 14 segundos. Yo tengo 13 segundos. Nos vamos con 14, que es la media. Entonces, 14 segundos para Rebebot. Felicitaciones. Y en este momento se asegura un primer lugar, Rebebot. Bueno, esto ha sido una ronda super express. La ronda rapidísima, porque solo tenemos 3 participantes. Entonces, para que sepan, primero que todo, antes de que vamos a darle un minutico ahí a los equipos para que organicen ahí algo que tengan que organizar antes de empezar la segunda ronda. Jorge, recuérdanos un poquito a quién agradecemos el día de hoy de nuestros patrocinadores. Claro que sí, gracias Eduardo. Bueno, vamos a agradecer a lo que es la Fundación Valerio, a cargo de Roberto Valerio, que nos está observando, sé que nos está observando a través de la transmisión, que nos ha apoyado en varios aspectos dentro del torneo, y pues le damos nuestro más grato agradecimiento, y pues eso principalmente. Bueno, recordamos que Valerio Foundation se ha convertido en el primer aliado estratégico permanente de RoboJam, ya ha colaborado en RoboJam, en RoboJam Beta, en RoboJam México, en RoboJam Filipinas y ahora en Bolivia. Entonces, de Valerio Foundation, a Roberto Valerio, un gran abrazo y muchísimas gracias por su constante apoyo. En este momento, entonces, nos vamos de nuevo a la segunda ronda. Pero antes de la segunda ronda, para que tengan ahí otros 30 segunditos, tocayo Eduardo Cruces, cuéntanos un poquito qué se viene de RoboJam en México, para que les cuentes aquí a todos los que nos están viendo. Pues bueno, ya estamos por cerrar la ronda de los torneos RoboJam para este año y junto con España somos la última fecha para clasificar para el RoboJam All Stars. Entonces, pues nada, invitarlos a este torneo que va a ser el 2 y 3 de octubre. Vamos a tener varias categorías, por ejemplo, vamos a tener el RoboSketch, el Dix Reel, que son los retos con el simulador, el ColorInt. También vamos a tener esta categoría, la que estamos llevando a cabo, el Biped Race y el Bumper Board, de manera exclusiva aquí en México. Entonces, pues todavía, chicos, si quieren tener la clasificación para el RoboJam All Stars de este año, pues los invitamos a todos los que están de este lado en el continente americano a participar en el RoboJam México. Las inscripciones todavía están abiertas. Y pues pues para poder representar cada quien a su respectivo país en este torneo. Entonces, les comparto la página roboyam.com.mx, ahí pueden encontrar todos los detalles del torneo, cómo inscribirse y las reglas correspondientes a cada categoría. Entonces, nuevamente, invitadísimos a este siguiente RoboJam el 2 y 3 de octubre. Ya saben, entonces, roboyam.com.mx para que vayan, vean toda la información que ya debe estar. Si no está todavía actualizada, estará actualizada entre hoy y mañana. El caso es que ya la información está. También para que tengan en cuenta, RoboJam España, RoboJam.es, para que vayan y también vean
lo de RoboJam España, y tenemos también RoboJam Argentina en 15 días, que es roboJam.live/Argentina, para que vayan y participen. Bueno, Toñito, cuéntanos, ¿quién viene? Ok, bueno, como ya para empezar la segunda ronda, vamos a empezar con el robot Robin. Para irnos preparando. Aquí tenemos ya las dos cámaras. Está correcto. Ok. ¿Los otros jueces ya están listos? Todo listo. Perfecto. Entonces, okay, vamos a tu cuenta, Robby. Uno, dos, tres. Y en este momento arranca Robby. Robby va de forma, paso lento pero seguro. En este momento está tratando, ya parece que solucionó un poquito, no mucho, porque sigue yéndose un poquito hacia la derecha. Y en este momento parece que se quisiera devolver. Ahí lo pone, va a solucionar un poquito la lateralidad. Y bueno, ahí va Robby. Va muy bien. En este momento está haciendo una vuelta medio extraña. En este momento Robby quiere asegurar por lo menos ese segundo lugar. Recordemos que bueno, ya creo que no le da para el primero, pero ahí va Robby terminando. Recordemos que ya para la tercera ronda tienen que ver cómo lo ponen, y en este momento acaba el robot Robby y tiene un tiempo, jueces, de... Tiene 45 segundos. Bueno, yo tengo 45 segundos. Yo tengo 46 segundos. Acá de este lado, 45 segundos. Entonces nos vamos con 45 segundos, que es la media, y en este momento el robot Robby sigue en el segundo lugar. Recordemos que todos los robots deben hacer mínimo una ronda válida para poder considerarse dentro del podio. En caso de no terminar ninguna de las rondas, desafortunadamente quedaría uno de las posiciones, en este caso la tercera, porque ya tenemos tiempos válidos en primero y segundo lugar, podría quedar la tercera posición desierta. Entonces, nos vamos en este momento, ¿con quién nos vamos, Toñito? Ahora vamos a ir con el robot Kiyomi. Vamos con el robot Kiyomi, que en este momento se prepara. Ahí ya tenemos la cámara de Gisela. A ver. Perfecto. Bueno, jueces, ¿listos? Un momento, aquí ponemos entonces la cámara de Gisela para poder empezar con el robot Kiyomi, el cual está listo. Esperemos que esta vez no se vaya a ir a jugar Monopolio o que se vaya al centro comercial. Esperemos que esta vez sí se quede y termine. Entonces, a la cuenta tuya, Kiyomi. Una, dos y tres. Y en este momento el robot Kiyomi empieza. Está descabezado, siguió descabezado, perdió la cabeza por RoboJam. Es el robot, y en este momento va muy bien, y va a terminar en 3, 2, 1, y ha acabado. ¡Wow! Esto está de infarto. Buen tiempo. Yo creo que ni Usain Bolt hubiera hecho un tiempo tan bueno como este. Bueno, cuéntenos, jueces. Bueno, te comento que yo tengo 14 segundos. ¡Wow! 14 segundos también. 14 segundos también, empatado. ¡Wow! Vamos en un empate, triple empate, un doble empate por ese primer lugar. En este momento ese primer puesto va a estar reñido. Recordemos que por reglamento, si hay un empate en la primera posición, en alguna de las primeras tres posiciones, se irá a un desempate entre los equipos involucrados, ¿ya? Entonces, en caso de haber un triple empate, digamos que pudiera pasar, en caso de que hubiera un triple empate, habría una ronda adicional para los tres equipos. En caso tal, de que vuelva a empatar, se declara primer lugar para los tres y el premio de la categoría se repartiría entre los tres equipos. ¿Listo? No es que damos el premio del primer puesto a los tres, sino que se combina el premio de la categoría y se repartiría entre los tres equipos. ¿Listo? Para que en este caso
Bueno, los premios de la categoría, no hay en este momento premio en efectivo, pero cuéntanos un poquito, Jorge, antes de pasar al tercer equipo de la ronda, ¿cuáles son los premios para esta categoría? Claro que sí, Eduardo. Bueno, como habíamos hablado sobre la cantidad de participantes en esta categoría, correcto, que son 3, y se les va a ofrecer lo que es para empezar la acreditación, siempre y cuando cumpla las restricciones que les acabas de dar, ¿no? Que tienen que tener por lo menos una ronda que esté dentro del tiempo establecido. Bueno, aparte de eso, también se ha platicado y se les va a otorgar lo siguiente. Para el primer puesto se les va a otorgar un curso gratuito, bueno, de los próximos cursos que se va a lanzar por parte de JZ Bots. ¿Ok? Va a ser totalmente gratuito. Excelente. Siguiente. Para el segundo puesto va a haber, del mismo modo, se les va a permitir que puedan entrar a alguno de los cursos, pero con un 50% de descuento. Y para el tercer puesto se les va a ofrecer igual, del mismo modo, si es que se ofrece cualquier tipo de curso, normalmente ofrecemos cursos de desarrollo de aplicaciones móviles, de programación e incluso de robótica, para el tercer puesto se les va a ofrecer el mismo curso, pero con un descuento del 30%. Para que tengan una idea, ¿normalmente cuánto vale un curso de JZ Bots, más o menos? Bueno, dependiendo de la temática, suele ser entre 200 a 150 bolivianos. ¿Que eso es en dólares más o menos? En dólares serían unos $30. Excelente. Entonces, mira que además de el Robo Jam All Stars, nos están ofreciendo un premio que está alrededor de los $30, lo cual es wow, es muy buen premio. Y fuera de eso, pues si llevo el segundo lugar, es un descuento del 50%, que entonces sería unos $15, lo cual está muy, muy, muy bien, muy bueno para los equipos, para que aprovechen este premio. Y bueno, ya sí hay triple empate, ahí ya sí tenemos que ver cómo vamos a hacer, pero en este momento vamos con el tercer equipo, que es el robot. Confírmanos, Toño. El robot Rebebot. Rebebot, que ya tuvo 14 segundos y creo que se va a sacar esa espinita. Yo creo que no se queda con esos 14. Creo que vamos a tener un mejor tiempo. Entonces, Rebebot, a la cuenta de, bueno, ya tenemos en este momento. Ahí está Rebebot. Súper bien. En este momento nos estamos con Rebebot. Entonces, jueces. ¿Todo listo? ¿Listos? Listo. Al conteo de la participante. 1, 2 y 3. Y en este momento empieza el Rebebot. Esperemos que no se choque mucho contra la pared para que pueda ir muy, muy rápido. No, no te choques. Quédate en casa. Pero llega al final y llegó. Wow. Bueno, en este momento el robot parecía que estuviera pagando una penitencia porque estaba mirando hacia la pared, como el muro de los lamentos en Jerusalén. Esperemos entonces cuál es el resultado que tenemos en este momento, jueces. Bueno, el tiempo que yo tengo es de 12 segundos. ¡Wow! Yo 12 segundos. 13 segundos. 13. Y de este lado, 12 segundos también. ¡Wow! En este momento la media es 12 segundos y casi llegamos a ese récord. 12 segundos, primer lugar por ahora para Rebebot. Felicitaciones. Y bueno, ¡wow! Muchas emociones para que se vayan preparando para esa última ronda final. Esa última ronda final que ya va a llegar. Pero primero, como siempre, vamos a tener aquí. Y bueno, antes de que vamos a la ronda final, voy a aprovechar y voy a poner aquí un mensaje que ya lo puse al principio para todos los que nos están viendo, de un amigo de nosotros que se llama Optimus Prime, para que se animen y participen en RoboJam. El mundo ha cambiado y sin embargo aquí seguimos ocultándonos a plena vista, pero cuidándonos en secreto, esperando, protegiendo.
He sido testigo de lo que su ingenio es capaz, y aunque somos de mundos diferentes, al igual que nosotros, sabemos que quieres competir de nuevo. Yo soy Optimus Prime, y envío este mensaje a todos los robotistas que aún no han participado en RoboJam. Aquí estamos, y estamos esperando. Bueno, ese fue el mensaje de Optimus Prime, el cual nos invita a participar en RoboJam para que se animen y estén siempre presentes con nosotros en todos nuestros torneos. Ya les explicamos que viene RoboJam Argentina en 15 días y en 3 semanas viene RoboJam México y RoboJam España, que son los últimos 3 torneos clasificatorios para el RoboJam All Stars. Recuerde que el RoboJam All Stars es un torneo de campeones, solo se puede llegar con acreditación, con invitación. No puedes pagar la inscripción. Si no te invitan, no eres parte del club. Entonces, en este momento, vamos con la última ronda. Entonces, vamos con la última ronda. Esto está muy reñido porque tenemos... voy a mostrar en este momento, compañeros, lo que es las rondas de... un momento acá, por favor. Vamos a mostrar en este momento lo que son las rondas de que llevan los equipos. Entonces tenemos el robot Robby. Tiene, en este momento el robot Robby tiene 60 segundos primera ronda, 45 en la segunda. Kyomi 120 y 14. Y Rebebot 14 y 12. Entonces esa pelea, cualquier cosa puede pasar. Nos ha pasado que en la última ronda ha quedado el campeón. ¿Listo? Equipos que no habían hecho ronda válida y en la última ronda hacen su mejor tiempo. Entonces, jueces, en este momento ya para irnos a la ronda final, ¿qué robot nos acompaña? Ok, bueno, vamos a empezar esa tercera ronda y a la última, a menos de que vaya a haber un empate, ¿verdad? Empezamos con el robot Robby. Bueno, el robot Robby. Entonces, jueces, ¿estamos listos, jueces? Todo listo. Listo. Listo, a la cuenta de la participante, entonces. 1, 2, 3. Y Robby arranca en este momento. Va totalmente muy rápido. Está tratando de ir. Va muy, 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 muy derecho. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Robby. Robby, te queremos, por favor, llega, no nos hagas sufrir. Y en este momento ha llegado Robby. Vamos a ver, no sabemos si le alcanza. Vamos a darle más misterio a esto, vamos a darle más misterio. Quiero que me diga la participante, ¿cuánto tiempo crees que hizo el robot? ¿Cuánto tiempo crees que hizo tu robot? No sé. A ver, si tuvieras que adivinar, si tuvieras que adivinar un tiempo. 20. Por ahí 20 segundos, más o menos. Bueno, vamos a ver. Jueces. Bueno, comentarles que yo tengo un tiempo de 22 segundos. 22 segundos, Toño. 22 segundos también. Tocayo. De este lado también 22 segundos, Tocayo. 22 segundos y en este momento, bueno, no le alcanzó a Robby para estar en primero y segundo lugar, pero con eso se asegura el tercer lugar. Felicitaciones al robot Robby, que lo hizo muy bien y mejoró mucho. Mira que en cada ronda fue mejorando y eso es algo de lo que se trata esto, ¿no? De que cada ronda fue mejorando el robot y cada vez lo hacía mejor. Entonces, bueno, felicitaciones y bueno, ahí te quedas para que al final tomemos la selfie para poder ahí el pantallazo de todos los participantes. Y bueno, ¿quién va en este momento entonces? Gracias. Ok, con gusto. Gracias a ti. Ok, en este segundo lugar vamos a tener al robot Kyomi.
Robot Kiyomi. Que ahorita Robot se encuentra en Kiyomi. segundo lugar. Esperemos que Robot Kiyomi no se haga el harakiri y en este momento pueda hacer una ronda final espectacular, de lujo, y pueda reclamar ese primer lugar. Recordemos que la diferencia entre el primero y segundo lugar es de tan solo 2 segundos. El robot Kiyomi es un robot que ha perdido la cabeza por la competencia. Y en este momento, jueces, ¿estamos listos? ¿Todo listo? Ahí está la cabeza. La cabecita. Ha perdido la cabeza por RoboJam. Bueno, Kiyomi, a la cuenta tuya. 1, 2, 3. Y en este momento el robot Kiyomi empieza, está yendo a paso firme, a paso seguro, va muy bien, va muy derecho, vamos a ver, estamos, tú puedes Kiyomi, sí, sí, sí se puede, ya ha terminado en este momento, y vamos a respirar, antes de que los jueces nos digan el tiempo oficial, quiero que la participante me diga, ¿qué tiempo crees que hiciste? Como unos 13, 12. 12 o 13, uy, vamos a ver, porque eso estuvo, está emocionante esta final, está muy emocionante. Jueces. Bueno, comentarte que yo tengo 14 segundos. Ah, 14, sí. Yo tengo 13 segundos. Tenemos 13. Y 14 segundos. 14 segundos. Entonces nos vamos con un tiempo de 14 segundos. Igual, felicitaciones. Queremos felicitarte. Lo has hecho muy, muy bien. Bueno, en este momento ya eso le da un segundo lugar. Yo creo que Rebebot ya está por allá celebrando. Ya Rebebot dice, ya gané. Pero, igual, Rebebot tiene un reto y es romper el récord. El récord está en 11 segundos. 2 segundos separan a Rebebot de ese récord que tiene. De ese récord que tiene. Y que si no estoy mal, también fue impuesto por Magic Zone. No me acuerdo si fue por este robot o por otro. Pero, bueno, de pronto Gisela sí tiene el dato. Gisela, ¿te acuerdas qué robot tiene el récord de los 11 segundos? Bueno, Gisela no lo tiene. Bueno, no importa, ahorita lo vamos a ver. Y en este momento, entonces, se prepara Rebebot. Por favor, Rebebot, tu pantalla. Aquí estoy. Perfecto, Rebebot. Entonces, en este momento, nos disponemos a poner el robot. Vamos por ese récord. Vamos por esa, por la gloria, por la dorada, por estar en el Olimpo de los campeones. Jueces, estamos listos. ¿Todo listo? ¿Listos? Listo. A la cuenta tuya, campeona. 3, 2, 1, ¡ya! Y Rebebot alza en este momento, dice, Usain Bolt, tú no eres nada para mí, yo lo soy todo, soy el campeón, soy el rayo, soy el dios del Olimpo, y en este momento está pasando la raya, y terminamos con tiempo, y vamos a respirar, quiero que la campeona, porque ya tú tienes el primer lugar, tú ya tienes asegurado el primer lugar con esos 12 segundos de la ronda pasada, pero, quiero que me digas, ¿qué tiempo crees que hiciste? Puede ser entre 11 o 12. Uy. Vamos a ver, porque eso estuvo muy, muy, muy reñido. Jorge, ¿tu tiempo? Bueno, por poquito, casi, pero tiene 13 segundos. Bueno, yo tengo 13 segundos. 13 segundos. Toño. 13 segundos también. Tocayo. También 13 segundos. 13 segundos. Igual, felicitaciones. Hiciste una grandísima ronda. Entonces, en este momento, no siendo más, vamos a presentar los equipos ganadores. Entonces, en este momento, vamos a mostrar cómo quedó el tiempo final para que lo puedan ver los equipos.
A ver, preséntanos al otoño. Ok, bueno, aquí tenemos como, Tercer como lugar. primer, como primer lugar, No, tercer lugar no, bueno, primero. tercer lugar, ¿Sí? y tercer, como tercer lugar, tenemos al robot Robbie con un tiempo de 22 segundos. Sí, muchas felicidades para el robot Robbie. Felicidades. Ok, perfecto, perfecto, muy bien. Ahora, como un segundo lugar, tenemos al robot que se recuperó, que vino de atrás y se alcanzó a recuperar, el robot Kyomi. Muchas felicidades para el robot Kyomi. Felicidades, sí, súper. Muchas felicidades, Kyomi. Y tenemos como el primer lugar que estuvo a un segundo de empatar el récord que de ahorita está. Ya lo chequé, si es de Magic Zone de 11 segundos. El robot Rebebot. Felicidades. Muchas Perfecto. felicidades. Bueno, entonces en este momento le queremos decir a todos los equipos, a todos los participantes, les vamos a pedir el favor de que prendan sus cámaras, prendan sus cámaras. Vamos a tomar aquí un saludo final ya para terminar la categoría, terminar la transmisión, porque tenemos transmisión en 15 minutos, en 15 segundos, en 15 minutos tenemos reunión con Skill Drive y luego su transmisión. Entonces, primero queremos que por favor prendan todas sus cámaras. Un momento. Y prendan todas sus cámaras. Y vamos a hacer el saludo obligatorio ya para terminar, que es nuestro saludo de RoboJam. Para aquellos que no lo saben, lo vamos a explicar. Es mano derecha en hombro izquierdo, mano izquierda en hombro derecho y pulgares al frente. RoboJam. ¿Listo? Entonces, estamos todos con la cámara prendida en este momento, chicos. Cámaras prendidas, cámaras prendidas. Eso, súper bien. Todos. Por ahí ya me tomaron el pantallazo y yo hablando, quedé con la boca así abierta. Bueno, no importa. En este momento, vamos a la cuenta de tres con el RoboJam. Uno, dos, tres. RoboJam. Ya. Felicitaciones a todos los equipos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, no queda sino de nuevo agradecer a nuestros patrocinadores. Por ahí ven que estoy yo aquí en la transmisión. Bueno, con todos los que nos están acompañando, muchísimas gracias. Un gran saludo. Recuerden, esto fue RoboJam de Mr. Roboto, Robótica para Mentes Inquietas. Y muchas gracias a JZ Bots por haber organizado este evento. A nuestros amigos de Robocorp por estar acompañando. Igual que Eduardo Cruces de RoboJam México por estar aquí el día de hoy. Un abrazo para todos. Un buen día.